Hey, muy buenas gente de YouTube, sean bienvenidos de vuelta al canal. ¿Cómo están? Mi nombre es Benja y en este video les voy a enseñar mi configuración, una de las configuraciones más brutales que existen en el juego, ya que muchas personas me han preguntado cuál es tu configuración, usas DPI, cuál es tu botón de disparo, etcétera. Así que en este video les voy a resolver todas esas dudas y les voy a explicar paso a paso para qué sirve cada botón y por qué lo tengo ahí. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que te puedas copiar la configuración o si tú quieres puedas adaptarla. También en el video les voy a enseñar una partida clasificatoria donde me saqué 11 kills y todas fueron de disparo a la cabeza para que vean que sí sirve mi configuración. Así que bueno, sin más relleno, pasemos con el video. Y bueno, pasamos de una sola vez a la configuración. Primero se vienen a sensibilidad. La sensibilidad lo tengo todo a 100. No uso DPI, nada de eso. No uso supresor. Yo juego pues normal. Soy una persona normal. No utilizo nada de esos ajustes. Y pues bueno, activan esos dos botones de botón izquierdo y cambio rápido de armas. Para las personas que se pregunten, esos botones vienen desactivados por defecto del juego y ustedes los activan pues de una manera rápida. Luego les voy a explicar por qué los botones están de esta manera. Este HUD es para las personas que utilizan 3 dedos, así que si eres una persona que utilizas 2 dedos, pues te recomiendo que te pases a 3. Es muy sencillo, lo máximo te puedes tardar una semana en acostumbrarte y pues ya podrás jugar normal. Bueno, los botones que están viendo en pantalla que estoy moviendo, esos botones los van a utilizar con el dedo pulgar de la mano izquierda, todos esos que estoy seleccionando. Y con los que seleccionaré ahorita, ustedes los van a utilizar con el dedo índice de la mano izquierda. Como verán, es el de salto, el de apuntado y el de agacharse. Bueno, de una sola vez pasamos a los botones que van a utilizar con el dedo pulgar de la mano derecha. En la mano derecha solo van a utilizar un dedo, que es el dedo gordito o el dedo pulgar, como ustedes le llamen. Y bueno, están viendo en pantalla, mi botón de disparo lo tengo en 68%. Y bueno, me preguntarán, ¿por qué no pones el de agacharse en esa parte? Y bueno, la respuesta es porque a la hora de tener el botón ahí yo voy a tener que mover el dedo demasiado y se me va a hacer muy lento pues a la hora de correr. ¿Y por qué no pones el de salto en vez de ese? Pues bueno, a la hora de saltar se me va a hacer complicado porque yo no voy a poder saltar con el joystick. Por eso mismo lo puse así. Y bueno, ¿por qué no pones el de cambio de armas y pones la mira en ese lugar? ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el salto voy a tener que utilizar el dedo índice para hacer dos movimientos y se haría muy pesado para el dedo índice pues hacer todos esos movimientos. Y los botiquines los tengo de esa manera porque también se le haría muy pesado al dedo pulgar de la mano izquierda tener un montón de botones y se saturará de tantos botones. ¿Por qué tengo la vida de los personajes en esa zona? Porque a la hora de utilizar 3 dedos, ustedes van a tapar la vida de sus compañeros y por eso mismo tengo el botón ahí. Bueno, terminando de explicar toda esta configuración, vamos a ver una partida en la que me saqué 10 o 11 kills si no mal recuerdo y todas fueron de tiro a la cabeza. Bueno, íbamos empezando la partida tranquilamente, Garena me recibió pues de una buena manera, con una escopeta recortada, no me dio casi nada al inicio. Luego vine, seguí looteando un poquito más, pues ya me encontré una MP40, tranquilamente estaba pues más tranquilo porque ya tenía una MP40, ya tenía una arma estable, no tenía una escopetita como la que me di al inicio. Cayó un enemigo conmigo en esa casa, cayó en el segundo piso y bueno, yo estaba esperando a que el enemigo saliera para matarlo, pero como el enemigo no se apuraba, yo pues no me quería regalar tampoco, yo me decidí esperar un ratito para que el enemigo se desesperara. Bueno, pasó un momento, llegó otro enemigo, lanzó una granada, pero miren lo que le pasó a ese enemigo, se eliminó él solo, la tiró mal y bueno, se mató él solito. Ya solo quedábamos el enemigo que estaba arriba y yo, y decidí llegarle de una sola vez. Vengo tranquilamente, espero que se asome, pum, a la cabeza uno, viene de nueva cuenta y pum, los dos a la cabeza y para tu casa, bro. Luego me había encontrado otra persona en la casa, el techo roto, y tranquilamente vine, corrí tranquilamente, pues me hice la del botcito, viene, se asoma y pum, a la cabeza los dos tiros y para tu casa, brother. Looteamos tranquilamente, pues todo bien, luego llegamos a esta zona, me encuentro a uno, pum, dos tiros a la cabeza y para tu casa, para el lobby de dos tiros, vengo de nueva cuenta tranquilamente, yo pensaba que solo era él, tiré una granada por si las moscas, pero luego el enemigo creo que saltó, se me lagueó el pixie ahí, pero bueno, no importa demasiado,
Luego el enemigo cayó, ahí me lo encontré de frente y ¡pum! Le volamos toda la cabeza. Como cuatro tiros a la cabeza con MP40 sin fallar casi ni uno. Lo máximo que le pegamos al pecho fue uno. Bueno, íbamos subiendo para pick, yo llevaba 4 kills, para mí se me hacía muy poquito y muy aburrida la partida, así que bueno, vi a una persona enfrente mía, no lo dudé, le disparé, fallo esos tiros y vengo y pum pum a la cabeza 2 tiros de nueva cuenta con la N. Luego iba subiendo otra vez, me había encontrado a alguien por el radar y pues dije, bueno, ¿para qué no? ¿Por qué no vamos a matarlo? Y bueno, ya me acerqué el enemigo. Pues estaba ahí campeando y cuando me di cuenta venía un carro, un Lamborghini, y pues vino de manera suicida, el enemigo se bajó de una sola vez, dijo aquí me lo llevo a los dos tranquilamente, no me van a hacer daño, y miren lo que hago, vengo y ¡pum! Todos los tiros a la cabeza, fueron 5 tiros a la cabeza con MP40 seguidos, ese enemigo lo dejamos pelón de una sola vez con las balas, bueno. Aquí pensé una jugada estratégica porque tampoco me quería regalar, llevaba una buena base de kills y tampoco quería pues desperdiciar esta partida. Luego puse las dos paredes, vengo de nueva cuenta, me hago para atrás porque yo pensaba que el enemigo me iba a estar esperando con una escopeta o con más de algo, luego vengo de regreso, me encuentro al enemigo, el enemigo justamente tenía la mina en la mano, vengo y me lo llevo a la cabeza. Luego me había encontrado a alguien aquí arriba de pick, subí con el carro para no arriesgarme. Me lo encuentro de frente, fallo esos tiros, vengo, fallo esa ráfaga, en serio, fallé esa ráfaga, no me la creo ni yo. Con esa ráfaga lo hubiera matado de todos los tiros a la cabeza porque iba de espaldas. Vengo otra vez, el enemigo me estaba esperando ahí. Tuki, le vuelo la cabeza, uno de 125. Y bueno, le decidí rushear con esta, pues, pared. Bueno, pared que se mueve, no sé cómo le digan ustedes. Luego le pego otro a la cabeza con MP40, vengo de nueva cuenta. Corriendo tranquilamente me lo encuentro y ¡pum! Al cuerpo. Pero bueno, la mayoría fueron de tiros a la cabeza, así que cuenta. Aquí yo tenía un enemigo arriba mía, el enemigo ya se había matado, yo ya tenía uno enfrente y este enemigo me robó esa kill y vengo de nueva cuenta, yo pensaba que él iba a estar ahí. Vengo otra vez y ¡pum! Me lo termino llevando a la cabeza y ya solo quedaban 3 personas y yo. Aquí me encuentro otra persona, le pego uno de 89 con el AK-47, que a esa distancia es muy difícil, pero tranquilamente yo le hice daño, ahí le pegué dos al cuerpo, porque no se asomó demasiado tiempo. Vengo, saco MP40 por si acaso, saco la katana de nueva cuenta, vengo y ¡pum! A la cabeza 2 tiros y para tu casa fácilmente. Y como verán, gente, no hace falta tener supresor, DPI o más de algo de esas configuraciones raras para que ustedes jueguen bien, no. La práctica hace al maestro y no necesitan nada de eso. Mediante ustedes, pues practiquen todos los días, se vayan acostumbrando el botón de disparo. También, pues van a ir mejorando. El DPI, pues no influye demasiado. Lo único que influye es que ustedes se van a, pues, mover. Mover no, van a mover la mira más rápido, porque de lo contrario, pues no van a mejorar nada. Por eso mismo les digo que ya depende de ustedes si quieren usar DPI. Bueno, aquí me había encontrado una persona al fondo. El enemigo creo que tenía BSS, si no mal recuerdo. Vengo con estas paredes. Ahí fue cuando el enemigo me pegó con la BSS. Yo estaba tratando de activar a Lock, pero lo tenía pues recargando. Luego vengo, utilizo los inhaladores para curarme tranquilamente. Me echo un reparador, pues todo tranqui. No hay ningún problema. Vengo bajando. Bajo de esta manera, ¿por qué? Porque si él me llega a pegar uno en la cabeza, yo estoy frito. Y él tenía la BSS. Me pega uno en la cabeza y tres al pecho. Y estoy F, hermano. Así que de esta manera yo bajé tranquilamente, el enemigo estaba enfrente mía y miren, tengo 16 granadas y pues yo no me preocupaba y luego miren la lluvia de granadas que le tiré. Tiré casi como 15 granadas, le aventé, me recuerdo, y pues ya las utilizaba no para matarlo, sino para meterle presión y que él gastara sus paredes. Como verán, el enemigo ya no tenía paredes, el enemigo ya estaba poniendo las paredes de esa pistola de agua, le digo yo, y bueno. El enemigo se viene de frente, pum, en la cabeza 2 tiros, tranquilo. Yo pues dije, bueno, me voy a curar con un inhalador y le llego de una sola vez. Vengo, le hago el amague por la espalda y pum, a tu casa, crack. Bueno, nos llevamos la partida con esta configuración. Espero que la usen, también que practiquen día a día porque con eso van a mejorar. También muchas gracias por llegar a esta parte del video y te invito a que pases por los demás para que sigas aprendiendo cosas nuevas y sigas mejorando. Así que eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Benja y bye bye.